están? Espero que estén excelentemente bien. Seguimos con el desfoliado, con esta seguidilla de videos. Si me ven con las mismas remeras, que estamos haciendo muchos trabajos en un mismo día, así que les tocó hoy al ombú. Así que seguimos desfoliando el ombú. Recuerden que esta manera de desfoliar lo que hace es estimular las yemas que viven en las axilas de los árboles, por así decirlo. Y vamos a fomentar de esta manera el follaje. Reducimos también el tamaño de la hoja y es una manera de que el árbol empiece a sacar ramas donde antes no habían. Y bueno, de esta manera también vamos a tratar de ramificarlo mucho más. Recuerden suscribirse a este canal y darle me gusta y compartir este video. Siempre es bueno saber que la comunidad está activa. Y bueno, usen el hashtag Bonsai Open para subir sus proyectos bonsai, que voy a estar mirando siempre sus imágenes, sus proyectos. Siempre estoy ahí ayudando a la comunidad. Y bueno, vamos a comenzar con el desfoliado de este hermoso ejemplar. Vean lo que es. Es bastante grande. Estoy pensando en hacer un bosque de ombú. Este sería el frente del árbol. Vean lo que es este árbol. Tiene bastante ramificación dentro de todo. Y bueno, vamos a empezar a desfoliar. Hoy le tocó al ombú. Todavía nos quedan varios proyectos para empezar a desfoliar. Así que vamos a empezar. Este proceso se hace en diciembre, cuando estamos casi por llegar al verano. Así que si tienen que hacerlo, aprovechen. No hay tiempo que perder, gente. Este árbol, lo que ha recibido bastante sol, la hoja se ha quedado más pequeña de lo debido. En cambio, cuando le falta sol, la hoja se agranda y empieza a estirar ramas largas. Lo que hace es tratar de buscar la luz del sol. Yo tengo algunos ombú que están bajo la sombra de un árbol y muchos se han estirado, pero lo he hecho a propósito para tener más grosor en la rama. Entonces, de esta manera, mientras más se estiran, más se engrosan. Y bueno, la idea de esto es que las ramas empiecen a madurar. Se van a venir algunos tallercitos de bonsáis, no sé si en enero, posiblemente en enero, así que estén atentos en las redes sociales. Voy a estar subiendo información en Instagram. Seguramente hagamos un curso básico de cultivo, más que nada para la gente que no tiene idea de cómo cultivar un bonsái. Aplica para todo tipo de plantas, no solamente para los bonsáis, sino para todas las plantas y árboles. Así que se los voy a recomendar. Muy económico. Va a ser seguramente un seminario de un día, seguramente 4 horas más o menos, donde van a adquirir todo el conocimiento que requieren para poder empezar a cultivar sus propios árboles. Y bueno, van a tener material didáctico y van a ver una demostración de cómo es un diseño, cómo se diseña un árbol. Y en marzo, si Dios quiere y todo va en marcha bien, posiblemente abramos un taller de diseño de bonsái para que la gente que ya tiene más que nada un conocimiento previo, empezar a alambrar mucho, a diseñar árboles, y de esta manera ustedes puedan tener la práctica más que nada de cómo alambrar y cómo diseñar un árbol. Esto es a través de mi experiencia como cultivador. Yo hace 8 años que cultivo bonsáis. Y la verdad que siempre esto es para seguir mejorando, aprendiendo. Los árboles nos enseñan cosas todos los días, en todas las épocas. Y bueno, esto es para disfrutarlo, gente.
y bueno, compartirlo con la familia también. Así que bueno, vean cómo quedó este árbol desfoliado. Es una maravilla. Arbolazo, gente, arbolazo. Así que bueno, gente, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, seguirme en las redes sociales y hacérmelo saber dejando su comentario. Suscríbanse, compártanlo, denle me gusta y síganme en las redes sociales que se la dejo en la descripción de este video. Nos vamos a estar contactando siempre, estoy contestando mensajes en Instagram, así que vayan y síganme. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.